Durante sus discursos, los líderes cívicos de Potosí y Santa Cruz pidieron que el país se mantenga unido. Pumari señaló que si deben asumir un rol político, lo harán sin temor, pese a la falta de experiencia. Amigo Luis Fernando, esta también es tu tierra. Amigo Luis Fernando, esta es la tierra de hombres dignos y rebeldes. Por eso hoy tenemos un gran reto, los potosinos, de mandar ese mensaje de unidad y de paz a todo Bolivia. Esto, esta mezcla entre hombres y mujeres, refleja la realidad de nuestro país. No hay color, no hay bandera más que las rojo, amarillo y verde que nos une a todos los bolivianos. Nos han indicado Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, no tienen experiencia, les falta mucho, espérense su tiempo. Y le voy a decir bien claro desde Potosí a esas personas: el potosino no tiene miedo, y si va a asumir, vamos a asumir, compañeros. Hoy día no solamente pedimos paz en las calles ni pacificar un país, festejamos el que en unidad pudimos romper el estigma de un gobierno que hablaba de discriminación, de racismo, de odio entre pueblos cuando eso no existía. Hoy hemos demostrado que Bolivia unida puede derrocar cualquier gobierno, puede devolverle la libertad a cualquier pueblo. Quiero que también todos el día de hoy en unidad hagamos el compromiso de mantener unidos ese sentimiento y ese compromiso, esa cadena de hermandad, porque no podemos permitir que los próximos gobiernos crean que Bolivia es su patio trasero y que el voto es aquel camino por el que pueden recorrer por su casa haciendo lo que les dé la gana. ¡Viva la unidad de los bolivianos!